Buen día gente, ¿cómo andan? Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que le dan like, a todos los que se suscriben. Si todavía no se suscribieron, hagan clic por el botón de ahí abajo rojo que dice suscribe, suscribirse. Muy feliz Navidad atrasada a todos. Y hoy lo que les quiero traer es un video de, ya estamos en temporada de Tarú, las gomas salen bastante caras. Entonces, estas gomitas, que como verán ya tienen sus batallas, sus mordidas, todo, vamos a hacer que vuelvan a tener una nueva vida y hacer señuelos que por ahí no tenemos y que nos gustaría la forma y todo eso. Hoy les quiero mostrar eso, así que vamos a ir con el video de eso. No se olviden que pueden participar por lo que es el sorteo Nessie o Aplomo del mes, que todos los meses estamos haciendo sorteos junto a la gente de Nessie. Vayan a seguirlos en Instagram también. Ya saben cómo participar, si no, vayan a ver los videos, es dejando un comentario, estando suscrito al canal de modo público. Así que vamos con el video y vamos a ver cómo le damos nueva vida a estas gomitas que ya no vamos a usar. Bueno gente, ¿qué materiales vamos a usar? Yo ya les había enseñado a hacer señuelos blandos y todo eso. Si no, tienen por acá el video de cómo hacerlo. También les sirve para hacer un molde para ese tipo de señuelos. Si no tienen gomitas viejas y todo eso, pueden hacerlo con este video. Vamos a necesitar porcelana fría, yeso y algún moldecito para hacerlo y nada más. Bueno, sí, los señuelitos viejos para volver a hacerlo, la silicona como les había mostrado ahí. Vamos a empezar con lo que es porcelana fría. La porcelana fría es muy barata, no sale prácticamente nada y está buenísima para hacer lo que sería el positivo del molde. Vamos a amasarlo un poco primero y yo voy a hacer un señuelito. Vamos a acá, quiero mucho que agarre. Lo que tiene de bueno también es que dura un montón, mientras que la conserven cerrada anda muy bien, y es tipo una plastilina que después se endurece. Para los que no trabajaron nunca, está muy bueno. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer un choricito ahí primero. Vamos a darle una formita más o menos redonda en la punta, que es donde va a ir nuestro anzuelo. Y para darles cierta formita, a mí me gusta ahí con un palito de brochet ir haciéndole unos rulitos. Ahora se lo vamos a tener un poquito más cerca para que esté entre medio, para que le dé un poquito más de movilidad también. Este corrugado hace que después, cuando esté la goma ahí, tenga un poquito más de movilidad. Al ser una parte un poco más fina, y me quedó muy largo acá, vamos a cortar más o menos por acá y voy a hacer uno de los señuelitos blandos que no tengo, que es estos que vienen así con la cola para acá. Súper fácil, ustedes vieron como lo hice en 2 segundos. Lo que tiene de bueno también es que agarrándolo así, después agarramos y le podemos ir dando la formita que nosotros querramos con la tijera. Yo voy a hacer 2 colitas ahí para que me quede ahí el señuelito. Bien, una vez que ya tenemos este positivo, lo vamos a dejar secar. Tarda más o menos entre 12 y 24 horas. Lo dejamos secar ahí y una vez que esté listo, vamos a preparar el yeso, hacer el molde y eso. Vamos a hacer un corte y ya vamos a, cuando termine de estar seco, volvemos a hacerlo. Voy a hacer otro moldecito más de paso. Ahí venimos, gente. Bueno, gente, acá ya se secó. No se abusen mucho tampoco. Es resistente, pero no tanto. Señuelito, listo. Vamos a empezar a preparar el yeso para nuestro molde. Creo que mejor si corto la cinta en vez de toda la bolsa, porque voy a llenar de yeso todo. Y me van a cagar a pedo con justa razón. Abrimos ahí el yeso. Frasquito. Y empezamos a preparar nuestra mezcla de yeso. El yeso también es muy barato, así que es algo que lo pueden hacer súper económico y les queda para hacer un montón también después. No es que van a hacer uno y les queda uno solo. Pueden hacer un montonazo.
Pueden hacerlo mismo con la silicona que les mostré yo al principio en otro video. Como habíamos hecho las ranitas también, pero ahí ya usábamos un molde que ya estaba. Así que, bueno, antes de que me olvide, voy a agarrar donde voy a poner el yeso y lo voy a rociar. Pueden usar aceite, un spray, cualquier cosa. Pueden usar vaselina. Yo por ahí tengo vaselina, les voy a mostrar después con el señuelito poniéndole vaselina para que no se pegue. Y bueno, vamos a preparar, a empezar a preparar el yeso. El yeso, acuérdense siempre como lo preparábamos, que quede medio espesito. Entonces va a tardar mucho menos en secar. Si lo hacen, mientras más líquido lo hagan, más tiempo va a tardar en secar. Más tiempo tarda en tirar. Ahí, vamos a ir haciéndolo. Vamos a poner un poquito más de agua. Me voy adelantando mientras que hago el yeso, porque si no lo tengo ahí al cohete hasta que esté, bueno, gente, hecho el yeso. Ahí terminé de mezclar el yeso. Fíjense que es más tirando a espeso que a líquido. Yo lo armo así. Lo pueden hacer más líquido, todo lo que quieran. Pero a mí me resulta, soy muy ansioso, entonces me resulta mucho más fácil hacerlo más espeso, más fácil de maniobrar cuando lo paso de un pote a otro y tarda mucho menos en secarse, que eso es lo que más me importa. Después, un poco más de enchastre, un poco menos, más o menos lo mismo para mí. Pero bueno, a la hora de ir haciendo, lo ponemos en algún frasquito que nos dé para el señuelo. Lo bueno de esto es que se pueden hacer señuelos de la forma que quieran, del tamaño que quieran. El otro día estaba hablando con un amigo y me dijo, quiero un señuelo que sea grande, de 15 centímetros y todo eso, porque quería ir a pescar lenguado y todo eso, y mismo para ir a pescar al Alto Paraná, para dorados grandes y todo eso, quería gomas bien grandes y no se consiguen las gomas bien grandes. Entonces me dice, ¿cómo puedo hacer? Y más o menos le fui comentando esto. Bueno, ¿qué hago ahora? Una vez que puse el yeso, yo siempre les doy unos golpecitos para que empiece a aplanar y se vayan todas las burbujitas. Fíjense que empiezan a salir todas las burbujitas para arriba ahí. No sé si se llega a ver, pero se van tipo explotando. Burbujitas son chiquititas. Pero eso después, cuando empieza a tirar el yeso, por ahí hace que se requebraje. Mismo así ya le dejamos un lugar plano. Bueno, ¿qué hacemos con el señuelito? Para que no se nos pegue, podemos hacer dos cosas. Agarramos aceite, un spray, lo que sea, o si no, con vaselina, la misma que usábamos para los otros señuelos y todo eso. A mí me gusta la vaselina, cubre mucho más, aguanta más, hace que se pegue menos. Está bueno. Le pasamos. Yo acostumbro pasarle por todos lados, por más que por ahí la parte de atrás no quede en contacto, pero nos ahorramos el problema de que quizás sí haga contacto y se nos quede pegado y perdamos todo ahí por no pasarlo un poquito. Voy a limpiarme un poco las manos, así le saco. Tiene que quedar un poco de vaselina, pero tampoco que quede la vaselina ahí expuesta como si fuera un bodoque de vaselina. Antes que nada, en este video quiero agradecerle mucho a Álvaro, que fue donando los cafecitos, el que nos pudo posibilitar que compremos los insumos también, así que era para la carnada, pero esta vez hacemos carnada artificial. Y lo que vamos a hacer es el señuelito este que nosotros hicimos, lo vamos a ir poniendo despacio ahí en el yeso hasta que vaya tomando la forma. Una vez que quedó ahí, ¿sí?, lo dejamos hasta que seque y cuando seca lo retiramos y les doy la clave para volver a hacer señuelos con los señuelos viejos. Venimos cuando ya esté seco. Bueno, gente, ahí ya lo dejamos un rato secar. Vamos a ir desmoldándolo. Si se rompe el señuelito de porcelana, no se preocupen. Total, lo que a nosotros nos importa, pues sale perfecto. Si se partía, no importaba porque esto ya está, excepto que querramos hacer otro molde. Lo que a nosotros nos importa es que nos quede el moldecito acá adentro, ¿sí? Una vez que tenemos esto, nos vamos para la cocina y
vamos a ver cómo terminamos de armarlo. Bueno, gente, antes que me olvide, estoy agarrando vaselina sólida y lo que voy a hacer, pueden hacerlo también con el spray o con aceite todo, pero es embadurnarlo bien por dentro todo para que la porosidad de lo que es el yeso no termine pegándose ahora cuando hagamos el señuelito. Le paso también un poco alrededor por si se me cae para los costados también para ir haciéndolo. Otra de las claves, vamos a agarrar estos pedacitos de señuelo que teníamos viejos y los vamos a cortar en pedacitos bien chiquititos, ¿sí? Tratamos de cortarlo en pedacitos bien chiquititos y ya nos vamos para la cocina después. Bueno, gente, acá ya cortamos las gomitas que teníamos, esos gusanitos que me había traído de China hace un montón de tiempo que no servían para nada, y la otra ranita que estaba destrozada. Lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a fuego bien despacito, ¿sí? No se pasen del calor. Vamos a tenerlo ahí despacito, llevándolo, y van a ver cómo se va a empezar a derretir esto y hacer todo una melaza. Si tienen con una pistola de calor, también lo pueden llevar con una pistola de calor, mucho mejor, pero bueno. Lo sigo derritiendo yo y ahora cuando esté derretido van a ver cómo ya queda todo lo que es este plástico blando que se vuelve líquido. Que sale humo porque obviamente se va derritiendo, pero fíjense cómo ya quedó casi totalmente derretido el plástico. Vamos mezclándolo con los brillitos y todo. Obviamente nos va a quedar un color marrón por lo que era el color rojo y el azul. Y ahora, una vez que tengamos así, lo que vamos a hacer es ir vertiéndolo por todo nuestro molde. Tendría que haber apagado la hornalla, pero bueno. ¡Ah! Me quemé la mano. Vamos vertiéndolo bien. Y vamos a dejarlo, esto, que se enfríe un ratito hasta que quede al tacto ya, que no se nos pegue nada. Bueno, gente, llegó el momento de la verdad, el momento de desmoldarlo. Vamos a empezar de acá. Vamos a ir levantando. Ah, se desmoldó perfecto enseguida. Ahí nos quedó el señuelito. Lo que vamos a hacer con una tijera ahora es sacarle las partecitas que sobran. Obviamente todas estas partecitas las volvemos a guardar para volver a hacer otro señuelito más. Ahí. Y vamos a recortarle de acá un poquito. Es increíble con la movilidad que quedó el señuelito. Me encantó. Fíjense la elasticidad también que tiene. Miren cómo se mueve. Lo que pueden hacer también, yo no lo hice porque me pareció más trabajo al cuete, es mismo hacer una parte doble, le hacen el huequito y lo ponen por inyección también, pero así me parece perfecto. Y este señuelito, ¿cómo hacemos para anzuelarlo? Pinchamos la punta, la llevamos para abajo, lo pasamos todo para el otro lado, lo giramos, ¿sí? Y ahí lo que vamos a tener que medir, una vez que lo demos vuelta, es hasta dónde llega. Llegaría hasta acá más o menos. Entonces vamos a pinchar por ahí. Una vez que lo pasamos el anzuelito, lo que a mí me gusta hacer es estirarlo un poquitito y esconder la muerte. Y nos queda ahí el señuelito ya. Lo que podemos hacer, que ahora tenemos ya presentado el señuelo, podemos hacer un corte más y dejamos las patitas que sean más largas para que vayan nadando. Bueno, gente,
Espero que les guste el video. Si les gustó el video, denle like, compártanlo. No se olviden de participar del sorteo del mes y va promo del mes. Y nos vemos en el próximo video.